Buenas tardes ya, 12:02. Justamente un placer para nosotros participar en este evento y vamos a tratar de ser bastante breve con el tema de la presentación. La próxima, por favor. Sí, buenas, esta fotografía ya la hemos visto, justamente es identificar dónde nos encontramos, cuáles son nuestros vecinos, justamente los límites y la importancia que tienen estos límites en cuanto a la identificación de todas las políticas, estrategias y desarrollo de planes que vayamos a desarrollar a futuro. Siguiente, por favor. Nosotros justamente tenemos que identificar la importancia que tiene el sector marítimo, la industria marítima dentro del desarrollo económico del país y yo creo que eso ha sido una de las partes fundamentales dentro de encontrar posiblemente una integración concreta en lo que se desarrolla entre el mar, la importancia del sector marítimo y justamente la biodiversidad como el desarrollo económico que vivimos. Por eso debemos identificar la cantidad de actividades que tenemos dentro de toda la organización y justamente el beneficio que se puede integrar. Creo que hoy hemos visto muchos de esos ejemplos durante la presentación, pero imaginémonos que tenemos aproximadamente 40, 50 actividades que tienen una relación con este clúster, que le decimos clúster marítimo, y que nos permite poder hacer una integración de actividades que van más allá del mar, pero que justamente su nacimiento o su causa raíz proviene de una ordenación espacial marina adecuada, un transporte marítimo y un desarrollo económico integral. Siguiente, por favor. Justamente dentro de estos planes viene la importancia de poder tener una ordenación clara dentro de los orígenes de nuestro país. Y es por esto que el país en conjunto ha presentado, tomado en cuenta medidas adicionales dentro de la perspectiva de diferentes programas. Uno de estos programas que se ha hecho en conjunto ha sido, por ejemplo, el tema de la delimitación de las rutas marítimas para la protección de los cetáceos desde el mes de agosto a noviembre durante su migración. Este fue uno de los mejores ejemplos del trabajo interinstitucional y en coordinación con las organizaciones no gubernamentales, específicamente para el desarrollo e implementación de acciones por parte de la investigación científica como una ordenación marítima adecuada. Y vemos que los resultados han sido interesantes desde la perspectiva desde 1914 que esta normativa ha entrado en vigor. Otro de los puntos que nos permite esto es el tema de una ordenación adecuada, es que justamente anualmente por el país llegan alrededor de casi 20.000 embarcaciones. Estas 20.000 embarcaciones te permite justamente tener un desarrollo de diferentes actividades, pero también que se tienen que integrar en conjunto con, por ejemplo, actividades autóctonas, actividades regionales, específicamente como la pesca artesanal, pesca de subsistencia, el turismo, que es uno de los temas que en Panamá ha tenido mucha auge. Y esto es uno de los ejemplos de cómo podemos integrar actividades que tienen un desarrollo económico a nivel global como el transporte marítimo, en juntamente con actividades que hay una relación con, por ejemplo, partes regionales. Siguiente, por favor. Otro de los aspectos también es que este sistema de limitación de tráfico marítimo también tiene una perspectiva a nivel del Caribe. Justamente estas rutas de delimitación marítima también están identificadas en la parte del Caribe y lo vemos en la parte del mapa, justamente que nos permiten también una integración entre esa entrada de no solamente al canal, sino a los puertos del área y demás. Siguiente. Yo creo que es dable recalcar un aspecto. Hoy estamos en un taller que tiene como perspectiva la parte de la UNESCO. Pero justamente debemos hacer una integración cuando hablamos de estos aspectos
en la importancia de identificar a los actores claves a nivel internacional, las políticas públicas internacionales y los organismos que tienen que ver o una relación con esta, específicamente quizás iniciando con lo que es el sistema de las Naciones Unidas y la importancia que tienen el tipo de normativas, convenios y objetivos que existen a nivel internacional para poder llegar a este cometido. Nosotros es muy importante el tema de la economía azul, pero eso también es importante integrarlo, por ejemplo, con normativas sobre el tema de transporte o cuando vamos a la parte de comercio o a la parte de pesca, y entonces allí entonces podemos ver una integración y lo podemos quizá amarrar con lo que es la conferencia de la Convención del Derecho del Mar, que justamente tiene una integración. Entonces, uno de los puntos más importantes que hemos identificado es poder trabajar en conjunto con autoridad, con las autoridades nacionales, con las organizaciones no gubernamentales que tienen una relación con diferentes organismos y que justamente son los puntos focales. ¿Para qué? Para poder integrar dentro de un plan estratégico todo este conjunto de normativas, principios, recomendaciones dentro de un desarrollo integral. Siguiente, por favor. Dentro de la organización hemos identificado la mayor cantidad de compromisos que tienen una relación justamente con una operación del canal de manera adecuada, sostenible, pero también que impacte a nuestro negocio. Yo creo que esto es uno de los puntos importantes cuando hablamos de un desarrollo sostenible. Es poder mantener, digamos, de una manera sostenible, amigable con el ambiente y teniendo en cuenta principios socios, ambientales y económicos de manera integrada. Y para esto debemos identificar y tener claro cuáles son los próximos compromisos. No hay planificación que se desarrolle de manera adecuada sin conocer cuáles son los compromisos y la visión a corto, mediano y largo plazo. Y por eso debemos saber justamente hasta qué año, por ejemplo, cuáles son los compromisos más cercanos desde las perspectivas integradas con clima, desarrollo sostenible, océano azul, economía azul y todas estas nuevas tendencias, y básicamente identificar también los principios rectores de esto, por ejemplo, el Acuerdo de París, las metas 2030 de desarrollo sostenible, los planes de adaptación y demás. ¿Por qué? Porque justamente, y vamos a verlo durante el camino, que los conceptos van a cambiar, y esto es una de las experiencias que hemos visto durante los años, y es que lo que hoy conocemos conceptualmente va a ir cambiando dependiendo, pareciera que de moda o de tendencia. Y lo importante es siempre tener claro cuáles son los principios los rectores o la base de esa pirámide que es la cual debemos construir hacia adelante. Próxima, por favor. Para eso nosotros hemos desarrollado un concepto desde el punto de vista de una visión holística, teniendo en cuenta los principios básicos y una recomendación fundamental es los últimos dos que hemos, por ejemplo, estado integrando, que es conocer un análisis de riesgo claro para entonces tener en cuenta cuáles son las vulnerabilidades que podemos tener alrededor de nuestro ecosistema específicamente, que nos lleven entonces a planes y programas para mantenernos resilientes, teniendo en cuenta cuáles son nuestros impactos y cómo nos adaptamos a los mismos. Esto es sumamente fundamental desde la perspectiva de un desarrollo, porque justamente vamos a conocer nuestras fortalezas y debilidades. Siguiente, por favor. Para esto se desarrolló unos lineamientos estratégicos integrando lo que es la perspectiva del cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, con una gestión ambiental, socioambiental, en la perspectiva de integrar con diferentes estrategias, con una visión interinstitucional, una visión de la perspectiva de una sostenibilidad integrada, pero lo muy importante, si vemos la estrategia 1, básicamente trabajando no solamente con los stakeholders o los actores nacionales, que es muy bueno, también debemos trabajar en nuestra parte con los actores internacionales, que para eso serían nuestros clientes, que son las embarcaciones, el tipo, tecnologías y demás. Siguiente, por favor. Para esto desarrollamos una estrategia que le llamamos la estrategia de la ruta verde, en donde tenemos diferentes ejes de acción.
Uno de los más importantes de esos ejes de acción que nos garantiza el agua en cantidad y calidad, que es un manejo de cuenca integrado desde la perspectiva de una coordinación interinstitucional y con un trabajo en conjunto con todas esas comunidades, buscando una cohesión social y un desarrollo socioambiental desde la perspectiva de un área jurisdiccional que tenemos responsabilidad por ley. A eso pasamos entonces a unas operaciones bajas en carbono de manera limpia, buscando tecnologías y mejora continua, con una integración de todos los proyectos que realizamos a futuro. Y una de las partes más nuevas que integramos dentro de esa estrategia es el trabajo con el cliente. Al final, justamente nosotros somos un camino para un tránsito de una embarcación, que esa embarcación tiene una gestión ambiental propia, basada en sus principios organizacionales, pero también por las mismas convenciones que le mencioné anteriormente. Y por eso, el desarrollo de programas de intercambio de información, de reconocimiento ambiental, de incentivos económicos, es muy importante. ¿Para qué? Para que ese cliente se promueva una gestión integral a nivel global. Siguiente, por favor. Para este aspecto, se ha desarrollado un programa de incentivos económicos ambientales, justamente con una integración de iniciativas que nos permite una promoción de buenas prácticas y conservación, que busca, por ejemplo, no solamente una promoción de mejor calidad de vida y buenas prácticas verdes, sino también integrarnos a las últimas tendencias mundiales sobre el desarrollo sostenible, la economía azul y la integración y ordenamiento espacial marino. Justamente, ¿por qué? Porque nosotros entendemos y estamos claros que justamente nuestro negocio y el negocio de nuestro país, parte del sector marítimo, depende mucho de la interacción, no solamente interna, sino internacional. Y justamente el manejo que tengamos desde la perspectiva de intercambio, de información, de buenas prácticas y de actividades regionales. Y para esto, por ejemplo, hemos hecho mucho énfasis en los últimos años en el cuidado de la biodiversidad, los océanos, la eficiencia, tecnología, el intercambio de capacidad, y la promoción de buenas prácticas justamente a la tendencia mundial. Hoy en día ya estamos hablando de amonía, de hidrógeno, de nuevos combustibles que justamente permitan una menor acidificación de los océanos y también la eliminación de combustibles fósiles. Entonces, justamente este tipo de programas promueven esas buenas prácticas con nuestros clientes, que son justamente los actores, digamos, que parte de esa cadena. Siguiente, por favor. Nosotros no nos vemos, digamos, desde la perspectiva, nos afecta todo el tema del cambio climático, nos afecta directamente la parte de los océanos, el deshielo y demás. Y justamente una de las perspectivas que nos impulsa y nos promueve más aún a este tipo de actividades dentro de la economía azul es justamente saber que mientras más daño a los ecosistemas a nivel global se dé, mayor rutas, por ejemplo, que ponen en peligro ese ecosistema, por ejemplo, las rutas del Ártico que están abriendo y que justamente nos restan competitividad, pero una competitividad desleal, digámoslo, de la perspectiva que se abren es por factores climáticos y no por temas tecnológicos o nuevos desarrollos. Y eso es uno de los temas que nosotros promovemos a que haya un mejor clima a nivel global. Siguiente, por favor. Y por esto hemos iniciado iniciativas globales de promover justamente con todos estos aspectos que le mencionaba anteriormente, del uso de rutas que sean amigables con el ambiente, que tengan este compromiso integrado desde la perspectiva de todos los recursos naturales, biodiversidad, reforestación, programas de cuenca, trabajo en conjunto con las autoridades, economía azul y la ordenación espacial marina, que justamente permitan que ese crecimiento que tengamos como país sea sostenible. Siguiente, por favor. Siguiente. Llega a tiempo. Justamente con programas de reconocimiento que nos permiten este tipo de desarrollo. Siguiente, por favor. La integración es muy importante dentro de los programas, justamente, como les mencionaba, trabajar con los actores. Justamente nosotros hemos aprendido que los actores internos son importantes, pero también el actor externo, quienes son, hemos desarrollado programas de reconocimiento con las embarcaciones, por ejemplo, para conocer también qué tipo de tecnologías utilizan y buenas prácticas,
por ponerle un ejemplo, cuáles son las medidas de reducción de ruido que tienen las embarcaciones para para los cetáceos, las medidas de prevención de colisiones con los cetáceos. Eso no se obtiene en los libros, eso se obtiene a bordo de las embarcaciones conversando con la tripulación, que es quienes están diariamente realizando este tipo de trabajo, y estos programas de reconocimiento nos permiten esa interacción con esas embarcaciones y con las tripulaciones a día a día. Siguiente, por favor. Este es uno de los reconocimientos que brindamos nosotros como el canal que nos permite ese intercambio de capacidades entre tripulación buque y el personal del canal de Panamá. Siguiente. Justamente este tipo de programas han sido y nos han llevado, por ejemplo, a reconocimientos internacionales desde la perspectiva de que promuevan la aplicación de estas ideas a otros programas de otros puertos y otras áreas a nivel global, permitiendo que estas buenas prácticas tengan un ejemplo de capacitación y de que sea replicable a nivel mundial. Y justamente lo que tratamos con este tipo de iniciativas es poder ir permeándolas y tenerlas, tropicalizarlas, digamos, en cierto aspecto en Panamá. Siguiente, por favor. Para esto viene la parte importante y es, por ejemplo, tener documentación técnica, escribir artículos. Nosotros, por ejemplo, hemos escrito diferentes documentos ante la Organización Marítima Internacional explicando todo este tipo de iniciativas y promoviendo que estas iniciativas puedan ser replicadas a nivel de todas de todas las partes, justamente de la Organización Marítima, pero de igual manera estamos muy activos en lo que se llama, por ejemplo, la Política Nacional de los Océanos, del Comité de los Océanos. Van a ver que la autoridad del canal siempre va a estar activa. ¿Por qué? No solamente es para ver o velar que estén los principios dentro de este tipo de documentos, sino también poder compartir estas experiencias que hemos ido ganando durante los años en buenas prácticas para un desarrollo integral de lo que es nuestro país. Siguiente, por favor. Justamente con el tema de los cetáceos, como le mencioné, también son documentos técnicos y que se han presentado y que nos permiten hoy en día tener una interacción con las diferentes organizaciones. Nosotros en este tema no nos hemos quedado con este documento de 2014. El año pasado realizamos un estudio sobre los beneficios ambientales adicionales que genera esta medida de reducción de velocidad para riesgo de colisiones con los cetáceos, justamente dándonos magníficos resultados en temas de emisiones, contaminación, reducción de contaminación y reducción de gases contaminantes que justamente también contribuyen al calentamiento global y la acidificación de los océanos. Siguiente, por favor. Y ya con esto justamente termino. Y es la importancia que nosotros como Canal de Panamá reconocemos a la perspectiva del cambio climático, a poder trabajar en conjunto con las diversas instituciones, a entender que esto es un problema global y que justamente cada contribución desde la perspectiva de cualquier organismo y también desde cualquier actividad contribuye a un mejor planeta y a que podamos ver a futuro unas actividades de desarrollo económico sostenible a nivel global. Muchas gracias.